amigos de Full Ritmo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Y de verdad nos da mucha alegría de que todos nuestros amigos diariamente pues estén viendo nuestra página de Full Ritmo, ¿no? Y hoy estamos, de verdad, para nosotros es una alegría tremenda de poder conversar un momento y que pues salude a nuestra paginita de Full Ritmo con nuestro buen amigo, el natural de esa hermosa tierra de Junín, cantando siempre la música latinoamericana. Estamos con Eben Navarro. Eben, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Full Ritmo? Un abrazo fuerte, de verdad, muy contento y feliz de poder saludar a través de este medio. De verdad que yo estoy aquí con Antonia, muy contento y bueno, para decirles las cosas más bonitas en esta oportunidad. Eben, cuéntanos un poco cómo así tus inicios dentro de la música. Creo que como todo joven, curioso, por el amor a nuestra música y buscando esa identidad cultural que tanta falta nos hace a muchos de los jóvenes acá en nuestra tierra, y que tal vez lejos de la tierra es donde encontramos el amor a nuestra patria, el amor a nuestra música, el amor a nuestra gente. Y en ese sentido yo siempre me he preocupado, ¿no?, por hacer nuestra música peruana y latinoamericana. Eben, ¿y tú natural de dónde eres? Y mis padres son de la provincia de Junín, del departamento de Junín, ¿no? Son de las Pampas de Junín. Soy muy orgulloso de mis orígenes y lógicamente soy de La Oroya, ¿no? Como muchos de los jóvenes, que nuestros padres se fueron a trabajar la empresa y nacimos en La Oroya, pero el corazón lo tenemos lógicamente junino, ¿no? ¿Y cuántos años vienes ya trabajando dentro de lo que es la música? Más de 20 años ya, 20 años constante en lo que es nuestra música, escribiendo cada una de mis canciones, realizando eventos, conciertos y lo más importante, ¿no?, tratando de hacer lo que es la identidad cultural para nuestros pueblos. ¿Y cuántos trabajos realizados tienes durante estos 20 años? Tengo más de 8 trabajos, pero en esta oportunidad les presento el primer trabajo como solista. Este trabajo realmente me ya... Lo presento a todos ustedes con orgullo y lo estoy enviando a Antonia para que lo puedan ustedes, ya sea ya pasárselo, duplicárselo, ¿no?, y para que lo puedan escuchar tranquilamente, amenamente. Usted, y realmente es un trabajo que me ha tomado mucho tiempo, creo que es el trabajo que siempre había soñado y hoy por hoy es lo mejor que hasta ahora he hecho en lo que es cuestión de mis discos. ¿Y por qué El Momento de Amar? El Momento de Amar es un mensaje muy precioso, muy lindo para la familia. En esos momentos, digamos, difíciles que siempre tenemos a veces, yo sé que cuántos de ustedes, ¿no?, quisieran estar con sus seres queridos, pero ahí es donde se demuestra el momento de amar, con una llamada, quién sabe, con un saludo y con un abrazo en la distancia. Ese es el mensaje que va o que tiene mi disco. ¿Y cuántos temas va incluido en este disco? Son 11 temas, 11 temas que está seleccionado con mucha paciencia y delicadeza para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Muy bien, Eben, ¿y qué proyectos para este 2012? Ahora estamos en la realización del video de estas canciones. Nos está tomando tiempo, pero siempre nosotros tratamos de hacer bien nuestro trabajo y seguramente en el video queremos sorprender, como hemos sorprendido a todo el público del Perú, queremos sorprender también con nuestros videos, captando y hacer las imágenes de nuestra tierra querida que es Junín. Muy bien, y aparte del trabajo y del video que vas a realizar, proyectos, presentaciones, giras. Sí, realmente gracias a Dios las canciones que hemos escrito, las canciones que hemos compuesto, están gustando al público, canciones como Lágrimas, que ya se ha hecho una engreída prácticamente en diferentes partes de nuestro país, de Arequipa, ahora hace poco hemos estado en Huaraz, Huancavelica, La Oroya, Huancayo, Junín, ni qué decir, El Momento de Amar, es una canción emblemática, se puede decir, en todos los pueblos, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como pueblo, como Perú, tenemos que demostrar a nuestra patria, tenemos que demostrar a nuestra gente, individualmente tenemos que demostrar que sabemos amar y sabemos querernos. ¿Y proyectos internacionales, giras internacionales? Aún no, estamos trabajando en todo lo que es la parte nacional y nos falta todavía llegar
Hemos ido a Cusco, pero todavía nos falta llegar, como hemos llegado a diferentes lugares, con una convocatoria masiva o con nombre propio. Hemos ido ya a Cusco con Antología, con Pelo de Ambrosio, con William Luna, pero queremos ir o volver a Cusco ya como solista, o sea, como artista principal de Ben Navarro. Queremos ir a Puno, a Tacna, a Moquegua, a Piura, a Tumbes, a diferentes lugares que nos están llamando. Entonces es nuestra preocupación hoy por hoy el Perú, pero si hay la posibilidad de estar, a nivel internacional, nosotros con el mayor gusto para poder servirlos a nuestros hermanos que se encuentran lejos. Y además sería una manera de realzar nuestro folclore peruano, ¿verdad? Presentándote en los Estados Unidos o en Europa, que es el sueño de todo artista peruano, ¿verdad? Claro que sí, nosotros somos una nueva alternativa. Nosotros, de alguna manera, sé que muchas personas ya han estado con Max Castro, con William Luna, con Gaitán Castro, pero este trabajo es nuevo. Este trabajo que nosotros tenemos es realmente un trabajo muy particular, muy individual, que más que nada, de alguna manera, representa la parte centro de nuestro país. ¿Y por qué no también decir la parte sur? En realidad es un trabajo muy completo y yo realmente, a mí me gustaría estar en diferentes partes del mundo ofreciendo nuestros conciertos, que al final es un abrazo de amistad que llevamos en cada una de nuestras canciones. Muy bien, Ben, muchas gracias, de verdad, un placer para mí. Espero, pues, te deseo todo lo mejor del mundo durante este año, durante toda tu carrera artística, y que los éxitos te acompañen y que sigas trabajando en bien de nuestro folclore nacional. Muchas gracias a ti, Antonia, muchas gracias por la entrevista. Sé que un poquito a veces es difícil con la agenda que tenemos. Lo entendemos. Muchas gracias por tu paciencia y un saludo a los amigos que ahorita están en la sintonía de Full Ritmo. Gracias, Ben Navarro, de verdad, una vez más, toda la suerte del mundo para ti, y amigos, para Full Ritmo, Antonia Cruz.